familia para seguir en contacto y ser ese conducto a estas estructuras más grandes de auxilio y apoyo continuo. Respondiendo a críticas de la falta de atención a los inmigrantes afectados por la tormenta, Fátima Shama de la oficina del alcalde da una conferencia de prensa donde anuncia un nuevo plan municipal para sondear las necesidades de las comunidades inmigrantes. Creo que es muy importante señalar que esto fue algo que muchos, y yo soy nacida y crecida en Nueva York, jamás hemos visto antes, ¿no? Ahora estamos en una etapa de realmente saber, mientras pensamos en la reconstrucción de la ciudad, qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que los neoyorquinos inmigrantes no se dejen afuera. Hay una cuestión de comida, una cuestión de salud. La gente tiene demasiado miedo como para presentarse. Y lo que queremos saber de nuestros hogares es qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que se va a necesitar durante los próximos 22 o 24 meses. Nosotros llevamos meses haciendo sondeos desde el primer día. Sabemos dónde están las comunidades inmigrantes en Rockaway. Entonces mi inquietud, y sé que es una que muchos tenemos, es que todo este proceso del sondeo va a empezar y mientras esas familias están desapercibidas. Creo que planteas una buena pregunta sobre qué es lo que significa tener todos estos datos. No conozco a todos los que han estado sondeando. Para voluntarios como Nastarán, el plan de la ciudad parece muy poco y muy tarde. Es muy frustrante porque han sido 2 meses y medio. Estamos teniendo esta conversación ahora, más de 2 meses y medio después de la tormenta. Su plan ahora es básicamente hacer sondeos, lo que no es ni cerca de lo suficiente. Y hay más del 60% de las familias inmigrantes que no están pidiendo auxilio gubernamental porque tienen miedo. Y la ciudad no tiene un plan comprensivo para abordar eso. Así que vamos a tener los mismos problemas durante semanas y semanas, quizás durante meses. Rachel Lear, Telesur.